Miguel Alonso, gobernador de Zacatecas, mencionó que la entidad se sumará a los esfuerzos del recién formado grupo denominado Integra 6, en el cual los gobernadores de 6 estados del país conjuntarán esfuerzos para mejorar la zona en torno a Jalisco. Como medida de austeridad, Rafael Flores Mendoza, alcalde de Guadalupe, aseguró que a partir de este mes los funcionarios públicos de primer nivel del municipio se bajarán el sueldo un 10%. Ahora, por cuestiones de agenda con el gobernador del estado, este día el alcalde de Guadalupe decidió suspender la audiencia pública de cada semana. Con una inversión de más de 5.800.000 pesos, se realizó la entrega de apoyos del subprograma Fomento al Autoempleo. Leticia Soto, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, comentó que algunos diputados locales han utilizado un juego visual en la publicidad que han desplegado para promocionar sus informes como legisladores.